Bueno, Bea, vamos a dejar claro que tú y yo estamos ahora mismo muy a gustito aquí, ¿verdad? Sí, como cada tarde. Pero no podríamos estar todavía mejor, imagínate, cerca de una buena hoguera, ahí sí, sintiendo el calor y con un buen pedazo de bocadillo de jamón, sí o no, estaríamos mejor. Donde hay jamón, se está a gustísimo. Bueno, pues donde hay jamón, allí que nos vamos. Así que nos vamos hasta Colungo, mira, porque mira, están celebrando sus fiestas, Yolanda, en honor a Santa Eulalia. Aquí estamos cerquita de la hoguera con Basilio, que podemos decir que aparte de Santa Eulalia es hoy el protagonista, efectivamente, porque es el panadero del pueblo y el que ha hecho esos 350 panes para repartir aquí entre los vecinos. Sí, sí, 350 hemos hecho, sí. Que me han dicho que sabe muchísimo mejor el pan y el jamón bendecido. Sabe muchísimo mejor. Una aparte vez... del arte que tiene usted, que no le quitó ningún mérito. No, no, sí, es que el jamón también está muy bueno. Bueno, ¿qué le dicen los vecinos cuando prueban el bocata? Pues dicen que repiten el segundo bocadillo. Sí, sí. De hecho, ha tenido que hacer más en esta ocasión porque hay gente que se queda con hambre, ¿o qué? Sí, este año hemos estado un poquito menos, pero la verdad es que, vamos, se los han comido todos. Se lo están comiendo todos prácticamente. Incluso Victoria, que tiene usted aquí el bocadillo en la mano. ¿Y por qué no se mete usted el jamón dentro del bocadillo? Porque me gusta más así. A pistos. A pistos, un poquito de jamón y un poquito de pan. Claro, porque no tengo dientes. Que me ha dicho usted que vive Santa Eulalia, que hoy es el día más importante para usted. No más importante, no, porque me falta él. Pero no, 12 años que estuvo trabajando en las minas. Su marido. Y o sea, esto, así que vi que, vamos. Que le tiene muchísima devoción a la santa. Mucha, porque yo allá en Asturias me recogía a él. A Santa Eulalia y Santa Eulalia esto y Santa Eulalia la otro. Tú me vas a demostrar si hay Dios o no hay Dios, le decía. Y la verdad, para la vida que llevaba con compresor y dinamitero que era. Los mineros, qué vida más dura. Vida pues disfrute más... usted de este día y también del bocadillo. Pero no solo hay gente mayor aquí en Colungo, porque vemos que hay generación y para mucho, ¿eh? Uno de los jóvenes que no sí quiere perderse la fiesta. No, no, por supuesto, aquí hay que venir todos los años. Porque tú eres de aquí, pero no trabajas, pero hay que venir a Santa Eulalia. Sí, hombre, claro, yo soy de aquí, vivo fuera, pero vamos, venimos aquí todos los años si se puede. Hay que aprovechar. Sobre todo esa tradición, ¿eh? Hombre, estas tradiciones no se pueden perder. Di que sí. Vamos a acercarnos por aquí a ver dónde tengo el alcalde que me ha abandonado. Aquí está el alcalde. Hola. El alcalde se hola, esconde para poder masticar el bocadillo. Creo que es el segundo que lleva usted ya, ¿no? Bueno, no lo vamos a decir en la tele que no nos ve nadie. No, sí. Bueno, vemos que tiene usted el pueblo revolucionado al lado de la hoguera. Exactamente. Hoy ha caído entre semana, no viene tanta gente de fuera. No tanta gente, pero estamos bien los del pueblo, estamos todos, sí. Y que hemos estrenado peana en la procesión este año. Exacto, sí, se ha puesto. Teníamos una peana muy que pesaba bastante y como ya tenemos un kilómetro de andar, pues... Que las mujeres protestaban, ¿no? Eso, sí. Bueno, se ha arreglado todo bastante bien. Y es un pueblo que está subiendo, ¿eh? Esto está subiendo y que vemos que tiene mucho ambiente, ¿eh? O sea, y se nos han empadronado ya 12 más, ¿eh? Entre otras, 4 niños pequeños. Mira qué bien. Pues nos acercaremos un día sobre todo a conocerlos. Pues bueno, nos vamos a ir. Venga usted por aquí, le voy a agarrar del brazo, si me lo permite. Porque bueno, si tenemos una hoguera, tenemos merendola, bocadillo, jamón, no podemos despedir este directo sin cantar algo de Colungo, ¿no? A ver, algo de Colungo podemos cantar, pues a ver si sale bien, yo creo que sí. Que... Venga, allá vamos. No vayas nunca a rodear... Cuando vengas a Colungo, no vayas nunca a rodear. Pa' Santa Eulalia y San Esteban, y pasarás para el Pilar, y pasarás para el Pilar. Cuando vengáis a Colungo. ¡Vaya voz! ¡Aplauso! ¡Encantado! Sí, muchísimas señor. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Qué bien lo pasan en Colungo, ¿eh?